Hola, hola, ¿qué tal? Comunidad de este pequeño canal Papelillo Motero, le envío un cariñito, como siempre, muy respetuoso a usted, mi querido suscriptor. Muchas gracias por estar suscrito a este canal. Yo sé que apenas entra por primera vez, hombre, la invitación es para que me apoye con su suscripción, ya que es muy, muy importante para mí. Bueno, hoy le vamos a revisar a la XTZ250, vamos a mirar cómo se le revisa el aceite, el nivel de aceite y cuál es el recomendado según el fabricante. Bueno, empecemos. Dos cositas para tener en cuenta. La moto hay que colocarla en una superficie totalmente horizontal y mantenerla en una posición vertical. Esto pues porque si la moto está ligeramente inclinada, pues la lectura va a resultar errónea. Esta moto no tiene por ninguno de sus lados, no trae la viserita o la ventanita, el vidriecito este que trae aquí para revisar el nivel de aceite. Entonces, por eso el procedimiento es otro. El manual nos dice, como ven ahí, que debemos encender la motocicleta por unos minutos, la debemos encender y luego la debemos apagar para esperar que el aceite se asiente un poco y ahí sí ya realizar la medición del mismo. Entonces vamos a proceder a encenderla. La voy a dejar por un minuto y medio más o menos y ya nos vemos. Listo, creo que ha sido suficiente, la he encendida durante 1 minuto y 12 segundos. Ahora vamos a esperar, como nos dice el manual, que por lo menos nos dice que unos cuantos minutos mientras que el aceite se asienta para hacer lo propio. Ya nos vemos entonces. Listo, ya han pasado 5 minutos desde que la apagué. Lo que no entiendo es por qué habrá que prenderla, luego esperar que se baje otra vez el aceite, si lo podríamos hacer inmediatamente la moto pues esté fría en las mañanas. Pero bueno, es lo que dice el manual. Hay que ser muy cuidadoso porque pues este tipo de motos, como ven ahí, no tiene gato central. Este tipo de motos no trae gato central, por lo que hace un poquito más incómodo algunos procedimientos, entre ellos esto de la revisión pues del aceite, de pronto mantenimiento a la cadena o a la rueda trasera, entre otros. Bueno, como no puedo tener la moto al mismo tiempo que hacer el procedimiento que debo hacer y grabar, voy a tratar de usar por acá el celular para hacer lo que voy a hacer. Bueno, recordemos que la moto debe estar en una superficie totalmente horizontal y en una posición vertical para que no nos vaya a fallar. Para retirar este taponcito, pues no necesitaremos más que cualquier pinza o un alicate, pero si no se aprieta mucho, pues tenemos la mano. Hay que retirarlo, dice el manual, limpiarlo y luego introducirlo sin enroscarlo, solamente hasta donde llega la capa y ahí se supone que nos debería dar el nivel donde debe estar el aceite. Esta es la parte máxima, esta es la parte mínima, debe estar siempre dentro de este rango, no hasta acá sino hasta esta partecita. Listo, tratemos de que esté siempre en la parte máxima. Nos dice pues el manual que eso se debe hacer siempre antes de encender la motocicleta, pero pues es un procedimiento siempre largo, que no considero que sea tampoco todos los días, y la moto está pues en buen estado y uno no le ve fugas en la parte externa, pero sí por lo menos cada uno 6, 7, 8 días, es porque de esta manera ustedes saben que es la vida del motor y hay que estar muy, muy pendiente. Recordemos cambiar siempre el aceite por lo menos cada 2000 kilómetros, yo recomendaría entre 2000 y 2500 kilómetros el cambio del aceite, esto dependiendo también pues el tipo de aceite. Recordemos que acá en el manual no lo encuentro, a ver, como una marca específica pues que nos recomiende el fabricante, pero todos sabemos que la Yamaha pues le recomiendan a uno es Yamalube. Ya pues hay unos más económicos, otros más de un componente más caro, una composición más cara. Yo a la mía, por ejemplo, le estoy echando uno cable como 27 mil pesos, que es semisintético, pero Yamaha recomienda es Yamalube. Creo que lo importante es que sea 20W50, ya usted decide. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos en una próxima.